tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos todos a este su programa Educando TV. Mi nombre es Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español tercer grado. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que va a estar dividido en dos sesiones, siendo esta la primera. Y el tema que vamos a abordar o nos vamos a aproximar es cómo elaborar un informe de un experimento científico o un informe de tipo científico de ciencias. Y yo sugiero que sea un informe relacionado con la química, con la clase de química que ustedes llevan. Muy bien, ¿están listos? Pues entonces sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares para que puedan hacer cualquier tipo de anotación, notas, preguntas, porque recuerden que a partir de hoy y hasta el fin del ciclo escolar, es un ejercicio de escritura, de lectura, comprensión y otra vez escritura. Entonces, ¿están listos? Muy bien, pues entonces vamos a empezar abordando este tema. Y vamos a empezar entonces un poco con el concepto, la noción de lo que significa un informe científico. Para lo cual vamos a ver lo siguiente en la pantalla. Adelante, por favor. Estamos viendo en la pantalla el concepto, noción de lo que es un informe científico. Y lo voy a leer mientras está apareciendo en la pantalla. Es un texto breve que contiene la información sobre cómo se lleva a cabo un experimento, qué materiales se necesitaron para efectuarlo y cuáles fueron los resultados. Muy bien, pues ese es el concepto de un informe científico o de un informe de ciencias. Y ahora que ya vimos este concepto, pues vamos a pasar, les traje a un ejemplo que está aquí junto a mí y el ejemplo es un informe científico y lo que vamos a hacer es analizarlo. Entonces vamos a pasar de este lado y aquí vamos a empezar con el título. El título es el ciclo de agua. El ciclo de agua ya nos está diciendo de qué se va a tratar el tema. El tema es acerca del agua y de sus estados físicos. Como ustedes pueden darse cuenta, tiene que ver con la ciencia. Muy bien, pero hasta arriba ¿qué vemos? De este lado vemos el nombre de la escuela. Dice Escuela Secundaria 5 de Mayo. Más abajo están los nombres de los alumnos que escribieron el informe. Muy bien, entonces esto respondería a esta pregunta que dice, ¿qué información encabeza el informe? El nombre de la escuela, de la preparatoria, de la universidad, de la institución pública. Y enseguida van los nombres de los que elaboraron el informe. Enseguida vemos el título. Esto sería un subtítulo del informe científico. Y bien, vamos a ver que en lo general este texto, la estructura está compuesta por una introducción, un marco conceptual, materiales, hipótesis y objetivos. Les quiero decir que usualmente un texto está conformado por estos elementos en general. Casi todos los textos tienen una introducción, un desarrollo, una conclusión. Cuando son textos más científicos, más de investigación, entonces hay una hipótesis que está aquí. Y usualmente hay, entonces, objetivos generales y objetivos específicos. Hay otros que los vamos a seguir viendo en la otra tabla, pero por lo pronto en esta parte
Esto es lo que estamos viendo. Entonces, digamos, dice, ¿qué apartados constituyen este informe? Bueno, pues entonces son la introducción, el marco conceptual, los materiales, la hipótesis y el objetivo. Ahorita vamos a leerlos porque se trata de analizar qué dice un informe científico. Bien, aquí dice, ¿qué información se presenta en la introducción? Vamos a leer. Introducción. El fenómeno conocido como ciclo del agua es aquel que hace que el agua vaya transformando su estado físico en diferentes momentos. El ciclo del agua es complejo y sucede a partir de la interacción entre factores químicos, físicos y geográficos. Sin el ciclo del agua, los seres humanos no podrían acceder a este elemento natural, ya que si no cambiara de estado y no se transformara una y otra vez, no se purificaría y permanecería en un mismo sitio. Muy bien, leímos la introducción. ¿Qué información se presenta en la introducción? Ahí ya nos está dando varios datos acerca de lo que se va a tratar el tema. Nos está diciendo que es obviamente acerca del agua, que ya nos había dicho el título y el subtítulo, que es un ciclo, que es complejo y que sucede a partir de tres interacciones de químicas, físicas y geográficas. Y además nos dice la importancia de este ciclo del agua, porque la importancia del ciclo del agua es que el ser humano no podría acceder a este elemento natural si no existiera este ciclo del agua. ¿Y cuál es este ciclo del agua? Vamos a seguir leyendo para saber qué es. Muy bien. El marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Yo les aconsejo que pongan mucha atención en todos estos elementos que conforman un texto, porque cuando ustedes pasen a la preparatoria, igual uno va a tener que seguir analizando los textos, y uno va a tener que saber qué es un marco conceptual, qué es una introducción, qué es una hipótesis. Cuando pasen a la universidad, los textos siguen teniendo las mismas características. Introducción, marco conceptual, hipótesis, objetivos. Entonces, este es un buen momento para que ustedes vayan observando, identificando y aprendiendo los diferentes elementos que conforman un texto, hoy en especial el texto científico. Pues muy bien, dice el marco conceptual, el agua puede estar en estado sólido, como hielo, en estado líquido, como la bebemos, o en estado de vapor, como cuando está en el aire y no lo vemos. El agua puede pasar de un estado físico a otro, según se caliente o se enfríe. El hielo, al calentarse, se transforma en agua. El agua, al calentarse todavía más, cambia a vapor. Cuando el vapor se enfría, se convierte nuevamente en agua. Si la pusiéramos en un lugar muy frío, se transformaría otra vez en hielo. Pero con todos estos cambios, el agua sigue siendo agua. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que el marco conceptual es acerca de los estados físicos del agua y de que cómo el agua va cambiando de un estado al otro. Muy bien. El siguiente apartado tiene que ver con los materiales. Los materiales dice que aquí hielo, matraz, termómetro, mechero, globo, tapón y cerillos. ¿Qué estamos observando? Que estos son los materiales que se utilizaron para el proceso del experimento científico. Muy bien. Abajo dice hipótesis. El agua cambia de estado físico a temperaturas específicas. Una hipótesis puede ser probable o no probable. Al final del experimento, uno llega a la conclusión que en efecto la hipótesis fue comprobable o uno llega a la conclusión de que la hipótesis no fue comprobable. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis usualmente tiene que ver con la problemática a la que nos estamos enfrentando.
Entonces, cuando observamos esta problemática, nosotros empezamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, en relación con este tema y con el agua y con los estados físicos, yo podría empezar a hacer una problemática que podría ser, por ejemplo, el agua a qué temperatura se empieza a evaporar. El agua a qué temperatura se empieza a congelar. Esas son mis primeras preguntas. Y a partir de estas preguntas, yo empiezo a realizar una problemática que me va a llevar a una hipótesis. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿a qué temperatura el agua se empieza a evaporar? Mi hipótesis sería, el agua se empieza a evaporar a la temperatura de 100 grados. Y cuando uno desarrolla el experimento científico, nos vamos a dar cuenta si mi hipótesis está correcta o no. O sea, si el agua se empieza a evaporar a los 100 grados, o tal vez no. Pero eso quedaría en el desarrollo del experimento científico. Muy bien. Ahora, entonces que vimos la hipótesis, ahora vamos a ver el objetivo. El objetivo aquí en este texto dice: observar los tres estados físicos del agua mediante la aplicación de calor a un trozo de hielo y comprobar la temperatura a la que ocurren los cambios de estado. Yo no les quiero decir cuáles son los tres estados físicos del agua porque yo creo que ustedes ya lo saben, ya lo vieron en primaria, y porque quiero que, si no lo saben, en este texto, a partir de este texto, ustedes empiecen a identificar cuáles son los estados físicos del agua, porque también de eso se trata un informe, informar cuáles son los estados físicos. Muy bien, pues entonces supongamos que estamos viendo algunas entonces características, vamos a escribirlas. Entonces, algunas características de este informe científico sería entonces que hay una introducción, que hay una hipótesis, que se mencionan los materiales que se menciona también hasta arriba está el nombre de la institución, y que también abajo están los nombres de las personas que participaron en el experimento científico y que elaboraron este informe. Entonces, aquí irían los nombres de los participantes, ¿verdad? ¿Qué otra característica pueden ustedes mencionar cuando hicimos el análisis? Ya vimos que hay una introducción, una hipótesis, unos materiales. ¿Qué otra característica? Quiero que piensen. Muy bien, eso quiero que ustedes lo anoten, hagan la reflexión y lo anoten en su casa. Mientras tanto, vamos a seguir analizando la otra parte del texto. Y para eso le vamos a dar vuelta aquí. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en el informe ya está el procedimiento. Y dice así, procedimiento. Poner el hielo en el matraz y colocar un mechero debajo. Luego hay que colocar un tapón en la boca del matraz y colocar un mechero debajo. Luego hay que colocar un tapón en la boca del matraz para después insertar un termómetro. Después, ponerle el tapón al matraz y colocar el globo en la salida de la boquilla que se encuentra en medio del matraz. Registrar la temperatura a la que ocurren los cambios de estado y repetir el procedimiento varias veces. ¿Qué estamos viendo en este procedimiento, en este apartado? Bueno,
Aquí estamos viendo el desarrollo del experimento científico. Que por cierto, este experimento científico ustedes pueden hacerlo en casa. Ustedes pueden agarrar un pedazo de hielo, no se vayan a quemar, le ponen un cerillo o un encendedor y empiezan a ver cómo el hielo empieza a derretirse y empieza a cambiar de estado físico, ¿verdad? Bueno, pues entonces en este apartado dice, ¿qué se describe el procedimiento? El proceso del experimento científico. Muy bien. Ahora, ¿qué datos se presentan en los resultados? El siguiente apartado es este, análisis de los resultados. Y vamos a enterarnos qué es lo que presenta este texto. Dice, se inició con el agua en estado sólido a menos un grado centígrado. El hielo comenzó a cambiar su textura y se veía más cristalino cuando llegó a su punto de fusión a los 0 grados centígrados. Una vez llegando a los 4 grados centígrados, el agua alcanzó su máxima densidad, es decir, su estado más líquido. Y por último, cuando el agua consiguió 100 grados centígrados, se inició su punto de evolución. Se trasladó toda al globo. De modo que el matraz quedó completamente vacío. Los resultados fueron los mismos todas las veces que se repitió el procedimiento. ¿Qué estamos observando en esto? Bueno, estamos observando los resultados de el procedimiento del experimento científico. Entonces, también aquí estamos viendo otras características de un informe científico y vamos a anotarlas. Un informe científico entonces siempre tiene un desarrollo del procedimiento. Del procedimiento científico. Ajá. Y luego, ¿qué otra cosa tiene? También tiene entonces unas conclusiones. Conclusiones. ¿Verdad? Muy bien, vamos a regresar un poco a nuestro texto. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Vamos a leerlas en el texto. Conclusiones. En este experimento comprobamos la transición del agua a través de los diferentes estados de la materia. Estos se determinan por las características y composición de cada elemento y por la temperatura a la que está sometida el agua. Ver diagrama. Muy bien, pues aquí entonces observamos otra característica de los informes. ¿Cuál? Que en lo general tiene diagramas. Vamos a anotarlo. Diagramas. Muy bien. Ahora, ¿en dónde ven aquí el diagrama? ¿En qué parte ven el diagrama? Exacto, está aquí arriba, donde dice estados del agua. Este es un diagrama. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipos de diagrama conocen? ¿Cuáles han utilizado? ¿En qué materia los han utilizado o para qué los han utilizado? Muy bien, bueno, pues quiero decirles que hay diferentes tipos de diagramas. Hay diagramas jerárquicos, hay diagramas de mapas conceptuales, hay diagramas de desarrollo de procedimientos, que es exactamente este. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta en este diagrama que está aquí,
vemos estas flechas que nos indican un desarrollo del procedimiento gráfico. O sea, el desarrollo del procedimiento ya lo vimos aquí, pero en un texto. Ahora lo vamos a ver en un diagrama. Y entonces nos dice que del estado sólido de un grado baja al estado gaseoso y después al estado líquido y al estado sólido y es circular. Ese sería un diagrama. Su tarea de ustedes es que investiguen otros tipos de diagrama que ustedes puedan incorporar a su informe científico. Yo les traje otro ejemplo, para lo cual vamos a ver la siguiente imagen. Adelante, por favor. En la siguiente imagen estamos viendo otro diagrama y es también un diagrama de procedimientos, solo que si se dan cuenta difiere en las líneas, es de abajo hacia arriba. Y entonces hasta abajo dice introducción, el del medio dice desarrollo y hasta el fondo dice conclusiones. Muy bien, pues entonces ustedes ya saben cuáles son los diagramas que podrían incluir en sus informes científicos. Me falta algo muy importante, que va al final de todo esto, va la bibliografía. Bibliografía. ¿Saben lo que es una bibliografía? Una bibliografía es un listado de las fuentes de consulta que ustedes leyeron para poder elaborar este informe y que siempre, invariablemente, tiene que ir en un informe o en una investigación. Un informe científico o una investigación que carezca de una bibliografía no tiene mucha credibilidad académica. Entonces, yo sugiero que ustedes aprendan a hacer una buena bibliografía. Y una buena bibliografía siempre se, no va de cualquier forma. Primero van los libros. Después de los libros van las revistas. Después de las revistas van los periódicos. Periódicos. Y después de los periódicos van los recursos digitales. Es en este orden que ustedes van a hacer su bibliografía. No pueden poner primero un recurso digital y después una revista y después un libro. O no lo pueden poner como ustedes crean. Hay normas específicas para hacer una bibliografía. Pues bien, creo que a partir de este análisis de este texto nos pudimos dar cuenta de las características de un informe científico, de las partes que conforman un informe científico. Y lo que les quiero dejar de tarea es que ustedes elijan un tema de ciencias y que empiecen a escribir porque... recuerden, el proyecto final es que ustedes elaboren un informe científico. Entonces, en la próxima sesión ya nos vamos a sentar enfrente del papel y vamos a empezar a escribir nuestro informe científico. Pues bien, creo que por mi parte ha sido todo. Queremos escucharlos. Estamos en las redes sociales de YouTube, de Twitter, de Facebook, en la plataforma de Educando TV. Búsquenos, déjenos sus comentarios, queremos escucharlos, queremos retroalimentación. Y por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.